Perfecto, Nata, ¿cómo le está yendo a Aguascalientes en las finales? Buenas noches, adelante con el reporte. ¿Qué tal? A Ricardo, todos los que están ahí en el estudio, buenas noches. Somos muchos, Nata. Bienvenidos a este gimnasio casi repleto, aquí el cuarto centenario, el hermano Tarreón. Este gimnasio de básquetbol en donde estamos a mitad prácticamente del segundo periodo de esta gran final entre Aguascalientes y Nuevo León en esta rama varonil, en este campeonato sub-19. La verdad es espectacular el ambiente, el marcador muchísimo más cerrado, 23 iguales ahorita se encuentran. Les recomiendo que terminando el programa véngase para acá, porque la verdad es que la segunda parte, la segunda mitad va a estar de alarido. Y bueno, también comentarles que las chicas ya son campeonas nacionales por un Hidalgo, la selección de Hidalgo femenil protestó la semifinal que jugaron contra Nuevo León por una alineación indebida de una chica de Nuevo León, entonces ellas fueron las que jugaron la final contra las aguascalentenses y las derrotaron 88-55, campeonas nacionales las chicas de Roberto Caña, y ahorita dos triples seguidos de los chicos de Nuevo León, 29-23 el marcador, quedan 4:55 de este segundo periodo de esta gran final varonil. Y lo reitero, el ambiente espectacular, por favor, si pueden venir, vengan, porque esto está muy bien. Impresionante, Nata, te agradecemos el reporte. Lamentablemente el tiempo ya no nos permite seguir con la información que a detalle tendrá el día de mañana, le digo, en los espacios de Ultra Deportes.